Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos a Topes de Gama. Hoy volvemos con una de las secciones más míticas que tenemos aquí en el canal. Recopilación de aplicaciones imprescindibles que te recomiendo desde ya, que vas a querer instalar y le vas a sacar mucho partido a tu smartphone. Todas ellas son totalmente diferentes. Hemos seleccionado 5, algunas de personalización, ¿sí? Algunas relacionadas, en este caso, con porcentaje de baterías e incluso alguna con tema de lotería y todo. Bueno, pues vamos allá, comenzamos y arrancamos con el top 5 de aplicaciones que hemos seleccionado para ti. Como siempre, vamos a ir dejando aquí debajo todos los enlaces para que los puedas descargar, probarlas, etc. Vamos a empezar por una aplicación para gestión de loterías, para que puedas jugar a la lotería que a ti te dé la gana y tenerlo todo incluido dentro de la misma aplicación, que a mí me ha gustado mucho. Se llama Tu Lotero, tiene 4,5 estrellas en Google Play, lo cual ya es muy buen indicador, y sobre todo es la mejor aplicación para gestionar boletos, para comprobar resultados, con más de 300.000 personas que lo están utilizando ya. Y esto, poca broma, porque aquí estamos, este señor y yo, haciendo vídeos hasta que igual toca un día el Euromillón. Ese día, un día, si no hay vídeo, es que nos ha tocado ya. Llamo yo, echamos cada semanita, ponemos un eurito y a ver si nos toca. Y algún día de estos... Y la quinela también, de vez en cuando. Si llegáis algún día y no hay nadie, pues quiere decir que igual nos ha tocado. No, pues será que está muy bien, sobre todo porque puedes comprobar las apuestas que hacen y sobre todo, en este caso, también realizar algunas compras directamente desde la aplicación, que está genial. Pues oye, está el Euromillón, la Lotería de Navidad, el Niño, la Quiniela, la Primitiva, la Bonoloto... Vamos, a lo que quieras. Sí, además lo que está muy bien es que puedes ver todas las participaciones, los boletos en un mismo sitio. Además, recibes notificaciones cuando, bueno, pues cuando llega, si te ha tocado o no te ha tocado, tú recibes una notificación, con lo cual siempre estás al día. No es eso de, se me ha olvidado, lo compré y no me acordé de comprobarlo, no sé qué boletos tenía, en qué participé, notificación y te enteras de todo. Como os decimos, se puede hacer apuestas conjuntas, en este caso, pues oye, tú puedes seleccionar que le llegue también una notificación a un amigo. Pues oye, si he hecho una partida y ya aún me quiero que le avisen, pues que también a él le llegue una notificación. ¿El dinero me lo vas a dar también? No, lo que pasa es que también hay un de estos embajadores que si tienes amigos también te trae dinerillo. Yo eso está bien jugado, ¿eh? Sí, claro. Eso está bien jugado. Voy a, para terminar, deciros que tiene un montón de administraciones de lotería asociadas, un porrón, y deciros que tenemos la versión Lite descargable desde Google Play y la versión Pro, en la que podremos participar, comprar, etcétera, la tenemos que descargar desde el enlace que os dejamos, activar los orígenes desconocidos y podéis instalar el APK. Esto no es por nada, sino porque Google Play desde hace un tiempo, en este caso, ha capado esta opción. Si quieres comprobar resultados, utiliza la Lite, pero si quieres sacarle partido, que es un poco la gracia, pues la Full utilizas eso sin más. Oye, esta ha sido la primera aplicación, Tu Lotero. Vamos con la siguiente aplicación para sacar el máximo partido a tu smartphone. Se denomina Ampere, tiene 4,5 estrellas. Es una aplicación muy sencilla, relacionada con la batería, pero muy útil. ¿Cuántas veces has conectado un cable? Has dicho, uy, este cable es de los chinos, de los malillos. ¿A cuánto me está cargando el móvil esto? Sí, no puede ser más simple que eso. Directamente abres la aplicación y rápidamente puedes saber qué tal está cargando, pues, el cargador que estás utilizando. Porque os daréis cuenta cuando empecéis a utilizar esta aplicación que hay muchas diferencias entre utilizar un cable bueno, un cable malo, un cargador bueno, un cargador malo, entre conectarlo al USB del ordenador, conectarlo directamente a la corriente, etc. En todo momento sabrás el estado de la carga, incluso si lo tienes desconectado, sabrás cuánto estás consumiendo para ver si tu smartphone consume más o menos y ten siempre una previsión de la batería muy, muy específica. Muy llamativo ver cómo cambia de cargador oficial a un cargador cualquiera. Hemos hecho una prueba, recuerdo que salía a 700 o a 1400 si era el cargador bueno, para que veas la importancia que tiene esto. Por lo demás, pues oye, también tienes un widget, es compatible con Android Wear y que sepas que funciona en este caso de Android 4.0 en adelante. Vamos ya con la tercera, Carlos, y esta sé que os gustará mucho, os gustarán los nostálgicos, os gustarán los amantes de la personalización, yo creo que le gustará a todo el mundo porque realmente a mí me ha fascinado. La aplicación se llama HD Stock Wallpapers, tiene 4,3 estrellas en Google Play, ya el nombre dice un poco de te queda la aplicación. De wallpaper. No deja mucho la imaginación, y estamos hablando de una aplicación de fondos de pantalla, hasta ahí todo normal, pero mucho cuidado, es la aplicación de fondos de pantalla donde encontrarás los fondos de pantalla stock de prácticamente todos los smartphones. Esto mola. Del iPhone 4. Sí. Del Galaxy S3. Del Nexus 4. Del Alcatel Idol 3. Por ejemplo. De lo que quieras. Está de puta madre. Porque si tú te puedes poner el fondo de pantalla del escudo del Real Madrid con una calavera y yo qué sé. Que tú te metes en alguna aplicación. Ronaldo hasta la muerte. Yo qué sé. Hay alguna que dice, vaya tela. Con lo bien que queda, fiarte de los diseñadores que han hecho el teléfono y han puesto su fondo de pantalla curradico, pues hostia, me encantaba aquel fondo súper mítico que llevaba el Nexus One, pues oye, lo tienes ahí. O me encanta el fondo de pantalla que estrenó el Meizu MX5, pues vas y te lo puedes descargar de una forma muy sencilla. Es una chorrada, pero son de esos fondos que a mí me mola. Recomendación desde aquí, echarle un vistazo a todos los fondos que vienen de la firma OnePlus, porque son preciosos bajo mi punto de vista.
Luego que sepas que evidentemente está ordenado por categorías, vas a poder hacer un crop del fondo de pantalla sí. para poder adaptarlo a tu terminal, y eso sí, deciros que la publicidad es bastante agresiva, ¿eh? Totalmente. Vamos, Carlos, con la cuarta aplicación, una de las más curiosas. A mí, sinceramente, bueno, cuando la encontré me llamó mucho la atención, tenía curiosidad, y la verdad es que en líneas generales me ha gustado bastante. La aplicación se llama Wacky, tiene 4,2 estrellas concretamente en Google Play, y es una aplicación en la cual, os voy a explicar un poco, no es fácil de entender, ¿eh? Bueno. Sí, tú defines un tema, una temática a la que tú quieras, y la lanzas un poco al mundo. Me gusta la tortilla con cebolla. Por ejemplo, quiero hablar sobre la tortilla con cebolla. Sí. Pues tú mandas ese mensaje al mundo y alguien que esté interesado en el mismo tema que tú puede directamente establecer una conversación telefónica, llamada por audio, aunque es voz sobre IP, evidentemente no usas la red, sino usas internet para poder comunicarte, y pues ahí puedes tener tu comunicación tranquilamente y llanamente. Mola un montón, porque por una parte puedes hacerlo por chat, si quieres, y sacar de un tema que quieras tratar, o por ejemplo, esto ellos lo enfocan mucho así, tiene otro sentido del mundo, quieres practicar idiomas, claro. Por ejemplo, vas a irte a un viaje y vas a tratar sobre un tema en particular, pues sacas el tema sobre me gusta el verano en París, y quiero hablar en inglés. Y cualquier persona que quiera practicar un poco idiomas, hablas y sobre esa temática empezáis una conversación. De verdad, para aprender idiomas me parece cojonudo. Sí, es importante decir que la aplicación no está en español, pero sí soporta el español como un idioma para mantener conversaciones. Tú cuando creas un hilo, un tópico, como le queráis llamar, tú defines el idioma en el que quieres conversar y ahí sí puedes poner español. Aunque los menús y demás, eso sí, los tendréis en inglés, los que no entendáis, pero vamos, es bastante simple, no hay mucho historia. Importante que ha dicho topic, no topping. Topping es lo que te pones en el helado. O la hamburguesa. O sea, es topic. O sea, tú coges el tema, seleccionas el idioma y hablar y a perder la vergüenza de practicar idiomas, porque si no lo habla, es que yo estudié inglés hace muchos años y me veo la serie Netflix en inglés. Sí, muy bien. Pero como no lo dejas al palique, seguro que se te olvida. Eso es verdad. Oye, quinta aplicación, en este caso muy útil y también orientada a la batería y a la personalización, denominada Energy Bar, 4,3 estrellas, la verdad que también está muy bien. Y en este caso, muy simple, puedes poner una barra en la parte superior, en la parte de arriba de la barra de notificaciones, con diferentes diseños para saber el estado de la batería. Exacto, arriba del todo verás esta barra que va progresando en función de la batería que te quede, evidentemente. Y una de las cosas que me ha gustado es que es bastante personalizable, es decir, tú puedes personalizar si quieres que esté a la izquierda, a la derecha, en el centro. Si quieres los colores a partir del 20% de batería, quiero que esté en rojo o que salga en naranja. Puedes personalizar un montón de cosas, lo activas, lo desactivas. Incluso puedes activar el grosor de la barra para verlo más o verlo menos. Bueno, una opción de personalización distinta, diferencial, y que estoy seguro que para vacilar a tus colegas de cómo tienes tuneado tu smartphone, los amantes de la personalización les va a gustar. Sí, porque hasta la fecha lo único que podías escoger de forma nativa es si querías la barrita de la batería o introducir el valor numérico del porcentaje de batería que te quedaba restante. Pues en este caso, además de eso, le metes una barrita del color que quieras para sacarle partido. Que sepas que en este caso vas a tener que activarlo desde la accesibilidad del dispositivo, no tiene mayor complicación, pero que lo tengas en cuenta. Y esto ha sido todo. Estas han sido las 5 aplicaciones que hemos querido acercarte desde aquí, desde Topes de Gama, Tulotero, algunas relacionadas con el apartado de la batería, fondos de pantalla de terminales. Oye, muy bien. Así que nada, espero que os hayan gustado, darles una oportunidad, echarle un vistazo, probarlas, y ya nos decís aquí debajo en los comentarios qué os han parecido, si os resultan útiles, si la habéis desinstalado ya. Sí. No sé, ahora es vuestro turno.